Me llamo Eile Sánchez, tengo 17 años, estudio en el Colegio Preuniversitario General San Martín y soy cosplayer. Mi nombre es Luciana Saldivia, tengo 17 años, voy al Colegio Preuniversitario General San Martín y hago cosplay. Mi nombre es Camila Mercado, soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR y soy organizadora de la OTACAI. Me llamo Lochban Juan Pablo, soy organizador del evento Otakai de La Rioja, tengo 21 años. Bueno, mi nombre es Gastón Carrizo, tengo 22 años, estudio profesorado de danza con orientación en tango y folclore y soy cosplayer. La cultura otaku se origina en Japón, ¿sí? En 1980 es establecida prácticamente. Sería, por describirlo así, el fanatismo de las personas por todo lo que es derivado del el manga o cómic japonés, como es llamado fuera de Japón, el anime y todo lo que serían sus derivaciones. La cultura cosplay se originó en Estados Unidos por primera vez en las convenciones en el año 1970 aproximadamente, y luego fue incluida en Japón y ahora es cultura plenamente japonesa. La palabra, precisamente otaku, se refiere al fanatismo, ¿sí? En Japón, el significado que tiene es un significado un poco despectivo, por decirlo así, porque se hace referencia a aquellos chicos que no tienen una relación con sus compañeros, son personas aisladas. Las características principales de la cultura otaku es que hay personas que, por ejemplo, practican lo que son los cosplays, o sea que se disfrazan de algún personaje y lo caracterizan, y se hacen eventos como la Otakai, que sería en el caso de La Rioja. Epistemológicamente, la palabra se constituye por dos palabras en inglés, que es costume, que es disfraz, y play, que es juego. Para nosotros, los cosplayers, es disfrazarnos prácticamente de un personaje que nos gusta mucho o nos apasiona, ya sea de libros, de videojuegos, de películas o de anime. La diferencia entre un cosplayer y un otaku es que el otaku, por lo general, consume el material, digamos, en su teléfono, en su casa, ya sea viendo anime, leyendo mangas. En cambio, el cosplay se dedica a trabajar, trabaja para representar al personaje, actúa, hace su propio cosplay a veces los compran. Conocí lo que era un grupo así de otakus, me di cuenta de las muchas virtudes que tenían y también de muchas peculiaridades que tenían. Porque coincidía que muchos de los chicos que uno veía ahí, que para uno eran normales, fuera de ese grupo no se llevaban bien con sus compañeros de escuela, o los padres pensaban de que eran, por mal llamarlo, unos rechazados sociales porque no salían a jugar al fútbol, o no salían a tomar alcohol, o no fumaban, o no salían con amigos. Y en realidad lo que sucedía es que esas personas no coincidían con esos gustos. Yo me interesé por esta cultura porque veía que podía unir otras cosas que me gustan y que a veces no tenía con quién compartirlo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer y acá hay muy poca gente que se interesa y se junta a hablar de eso o que puede compartir cosas. No hay muchos locales para comprar cosas tampoco y hay algunas cosas que sí se comercializan dentro de los eventos acá en la Otakai. Y veía que también podía compartir esa parte de mí ahí y unificar las dos cosas. La Otakai es un evento que se hace cada 6 meses o un año y que se reúnen todos los otakus que son de La Rioja o que personas que les gusta un poco este tema o los cosplays. Y bueno, hay diferentes concursos y hay una organización atrás de esto que en Facebook se la consigue o se pueden comunicar como Otakus La Rioja. El objetivo que tiene la Otakai
es más que nada y poder reunirnos a todos los otakus acá al menos alguna vez al año, porque y comenzó cuando el grupo era muy chico y eran cerca de 80 personas. Entonces era como una reunión familiar. Más que nada era eso, poder darle un espacio a la gente que le gusta esto, que por ahí se siente más aislada, para poder expresarse y ser ellos mismos al menos una vez al año. Y de por sí el evento tiene un solo objetivo, que era inculcar la cultura otaku y que se pierda el miedo a lo desconocido que se solía tener. Por lo general, uno usa el término otaku de forma despectiva, cuando es totalmente distinto. Para alguien que le llamen otaku, para algunos incluso un orgullo, más que una ofensa, porque es una forma de diferenciarnos de aquellas personas que no tienen los mismos gustos que nosotros. El ambiente que se vive en los eventos es único, porque aunque no conozcas a la gente, te puedes acercar con la total confianza de que te van a tratar bien y te van a tratar como uno más de ellos. O sea que cuando vos entras ahí, sentís que todos son tus amigos y que puedes hablar con todos con la confianza que quieras. Aunque no los conozcas, puedes ir a abrazarlos. A los que están disfrazados se tienen total disponibilidad y simpatía para tratarte como a vos te gusta. Yo pienso que la gente de La Rioja ve el evento como algo que no entienden, que es como un poco raro, pero últimamente lo están aceptando más que antes. Antes simplemente era como decir, vamos a mirar los raritos estos y como hacerlos a un lado, pero ahora pienso que nos ven como de una forma más, como que tienen más empatía con nosotros ahora. Cuando estoy frente a otras personas que no entienden, o sea, que no conocen esta subcultura, generalmente es de llegar a pensar que pensarán que estoy loca, pero luego me doy cuenta que es algo que a mí me gusta hacer, entonces lo llevo como indiferente. Frente al resto de las personas, cuando estoy haciendo un cosplay, cuando estoy disfrazada, siempre al principio me siento un poco vergonzosa, un poco tensa. Cuando hay alguien que conozco y que creo que se puede burlar, porque acá es algo que sí suele pasar, siempre al principio es una actitud temerosa, no sé. Además también te preocupa siempre que vayan a reconocer tu personaje. Creo que el terror de cada cosplayer es aparecer y que te confundan o que no te reconozcan. La actitud que yo tomo en frente de las otras personas depende de la persona, de cómo me trata, de cómo me ve, de si se burlan o no, porque muchas veces somos víctimas de burlas, cargamos con esas burlas que la gente nos da, o el mal pensar que la gente nos mira de mala forma muchas veces, pero no. Otras veces la gente nos mira bien, nos pide fotos, nos hace sentir muy bien. Eso nos lleva a seguir haciéndolo. En mi familia creo que les gusta lo que hago, principalmente a mis hermanos y a mi mamá. Creo que son los que más se divierten cuando están intentando adivinar qué personaje voy a hacer y que no les quiero decir, y dan vueltas alrededor mío y buscan a ver qué puede ser, o intentan ver las imágenes que estoy buscando. Y bueno, mi mamá principalmente, que es mi opinión fuerte, es que bueno, a ella sí le gusta muchísimo que muestre cosas y que me divierta. Mis padres me apoyan bastante. Al principio no estaban muy cómodos con la idea de que su hija se disfrace y salga así, pero luego comprendieron y me apoyan bastante en lo que hago. Las primeras reacciones de mis padres al yo estar encerrado viendo esto todo el día y estar jugando todo el día fueron malas. Que yo lo tenía que dejar, que yo no podía estar así, cortarme el internet. Y yo al empezar a contarles, porque empecé para despejarme un poco, salir los fines de semana y encontrar esta comunidad de chicos, porque estos chicos ya empezaban a juntarse para salir de sus casas, que estaban en las mismas situaciones mías, que sus padres rechazaban lo que ellos hacían. Y bueno, y a mis viejos, al ver que era una comunidad tan grande y al ver chicos tan buenos, porque no son chicos de mal vivir, no son mal educados, son chicos bien formados que van a la escuela. En lo personal siento que puede ayudar que la gente lo acepte,
que los padres dejen de rechazar lo que sus hijos hacen y lo que sus hijos les gusta. Cuando uno va y dice yo veo anime y todos dicen ¿qué? O lo empiezan a mal ver lo que ellos hacen porque creen que ellos están encerrados porque solamente les gusta el anime. No, ellos están encerrados porque ellos rechazan lo que a ellos les gusta. Así que es que lo empiecen a aceptar más. Bueno, yo creo que algo que se puede destacar de los cosplays es que no tan solo lo tenés que hacer obligatoriamente siendo otaku. Hay mucha gente que veo que se entusiasma o que quiere saber un poco. Y hay gente que está dentro de la cultura otaku que le dice no, vos no lo puedes hacer porque si no sos otaku no vas a entender nada. O porque son gente que en algún momento se burló de algo. Y entonces es como deberían ser más sensibles de ambos lados. Y bueno, yo que creo que a veces me siento en el medio porque no soy otaku, pero hago cosplays y me gustan otras cosas también. Y así como yo puedo unificar las dos cosas, estaría muy bueno que todos también lo puedan hacer. Que los otakus también acepten que puedes hacer cosplay de cualquier cosa. Es lo más divertido. A los que estén interesados en iniciarse, les recomendaría buscar. Porque los cosplayers experimentados estamos interesados en incluirlos y en ayudarlos y en orientarlos y en enseñarles. Y estaría muy bueno que todas las personas lo puedan disfrutar también y entender. Disfrutarlo.